Vámonos con plato fuerte. Aquí la tengo en bandeja de plata. ¡Ay, qué rico! En bandeja. Porque sigue un capítulo más en la delirio novela Casa Blanca. ¿Ella te da cuenta? Ayer comentó los detalles del secuestro. Al parecer, Kristen vio algo muy diferente o vivió algo muy diferente de lo que se ve en las imágenes. Aquí en esta entrevista con Alo Fokker da detalles como el siguiente. Quien grabó todo no fue un vecino, sino fue una empleada de Kristen Casablanca. Pero la pregunta, ¿vendió el video? ¿Ella grabó por órdenes de él? No, ¿ella vendió el video? No. ¿O ella lo hizo por su cuenta? El maestro Kristen Casablanca, cuando estaba siendo galleteado en la parte de afuera de su oficina, él no tenía conocimiento de que eso iba a suceder. Por lo tanto, él no mandó a nadie a grabar. Entiendo. Esta empleada de Kristen creo que empezó a grabar al escuchar todo el alboroto, toda la bulla que estaba pasando. Y empleada fue tan maldita que contactó a la torre y además y vendió el video. No me lo ay, pero este o sea que ya está cancelada hoy. Ay, pero ya lo odia. Tiene que estar cancelada porque el video está grabado netamente de su oficina. Ay, pero ya lo odia. Ella, no quiere, ella no quiere saber de él. Ahora, tengo una pregunta. Si Kristen dice que fue intento de secuestro y que fue a mano armada y en las imágenes se ve que no lo están secuestrando y no se ve ninguna arma, fue una maldad que le hizo la secretaria al mostrar el video donde se ve todo lo contrario. Ella, según, escuché que a los empleados que tiene en la oficina le debió un dinero. Y se vengaron. Según he escuchado, pero en las redes hay tantas cosas que uno no sabe ahora mismo. Ahora bien, el maestro también habla que el video corre ya, pasados 5 minutos en forcejeo, y quienes estaban en los vehículos supuestamente tenían armas. Yo te voy a decir una cosa, una persona, un empleado que haga lo que dice esa secretaria, Cristian, ella te odia. No, pero sí le creo entonces. Ella te odia. Porque en el caso de Karen Yapor con el Ahmed, recuerden que la parte donde ella dice que el Ahmed la amenazó, que le dijo que le iba a sacar muchacho por la boca, esa parte no se grabó porque ella no sabía que le iba a decir eso. Ajá. Entiendo yo también que la secretaria no sabía que a él lo querían secuestrar. Y cuando se le ocurre grabar, es cuando ya todo esto un poco ahora, más calmado. Pero también él dice que los secuestradores o delincuentes, como vieron el tumulto de gente, se tuvieron que ir. Y él se... Mira, uno no puede especular, pero óyeme, se ven tantas cosas que quién quita que la persona llamó a la secretaria, le dijo, él está ahí, yo voy para allá, hacerle su lío. Ellos sí llamaron a la secretaria, pero por esta razón, acá la declaración. ¡Quiero! Cuando yo veo que me llevan ese bulto, dijo, oye, dame eso. Lo jalé el bulto y me entregaron el bulto, sacaron algo de ahí que no recuerdo bien qué fue. Cuando yo tenía la residencia, ya me pueden matar, me pueden dar golpe. Ya, yo tengo los maestros con mi residencia. Es que mi residencia es millones de dólares para mí. Maestro, una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quién eran ellos? Honestamente. ¿De dónde viene el problema, maestro? Mira, honestamente. Real. Hay una persona que conozco. Sí. Sí, hay una persona que la conozco así como te conozco a ti, normal. Que se puede vestir de mujer y lo conozco perfectamente. Las otras personas no lo conozco. Sí. Las otras personas eran sicarios preparados para darme para abajo. Y no hay problema de dinero. ¿Y por qué no lo matan ahí mismo, madre? Y no hay problema de dinero. No sé. Pues la idea era subirme a la guagua. No sé qué van a hacer. A ver, ¿qué van a hacer conmigo en la guagua? ¿Cómo se desmontaron esa gente? ¿Me van a qué? ¿A hablar conmigo? ¿O a darme un besito o peinarme? ¿O a darme un abrazo que no me veía? No. Me montan en una guagua con los vidrios oscuros, sicario armado. Que creo que había uno policía. Claro, okay. ¿Es cierto que había una deuda entonces? No, no es cierto. No es cierto eso. O sea, que lo del reloj, de quitar el reloj fue un robo. Mira, es que me llevaron el celular. Pero déjame decirte otra cosa, espérame. El celular me lo devuelven y la llave de la guagua me la devuelven y la mandan al colmado. Al colmado de la esquina. Pues entonces no fue un robo, y dicen, por eso te estoy diciendo, y dicen, llévale eso a Casablanca. Y van y me lo llevan. Entonces llaman a la oficina preocupado para ver si me habían entregado la llave y el celular. Entonces, era como... Una advertencia. Exactamente, era como una advertencia, era como, óyeme, te vamos a tomar... ¿Cuánto te perdió entonces en eso hay que pasó? ¿Cuánto te perdió según el reloj, cosita? Bueno, ellos me devolvieron el celular, me devolvieron la llave, y el lo reloj. Que se llevaron fue el reloj y 100 mil pesos que yo tenía atrás. 100 mil pesos. 100 mil pesos. Los 100 mil pesos es disparate, porque tú sabes que yo los regalo, le he regalado aquí, los regalo. El video lo grabó una secretaria mía de arriba. No, secretaria. Sí, eso fue de arriba, de la oficina. Pero honestamente, cuando... usted no sabía que se le iban a tirar. No. Que seguramente nadie va a ir a secuestrar a usted y que porque secuestrarlo. No, ¿alguna discusión o algún tema? No, maestro. Déjame decirte, que no. Manda. Para mí, yo lo que dije primero es una envidia o alguien me mandó a hacer algo o no sé, de verdad. El problema es que en el medio de lo que venga la cosa pueda suceder algo de parte de los departamentos.
o que nos encontremos en la calle, o que nos encontremos en cualquier sitio. Si usted se encuentra con él, si usted se encuentra con él, hay problema. Maestro, el que le dio la pecosa al Moreno, si se encuentra con él. Si tú supieras que no tengo nada en contra de él, porque, no. Óyeme, bueno, tú vas a decir... Él andaba trabajando. No, tú vas a decir, óyeme, pero ven acá, te voy a explicar cómo yo funciono. No, yo, es que yo te hablo con el corazón. El baboso de la gorrita negra, que me está escuchando seguro y lo va a ver esto, el que más basura habló, más M habló, y el que era más guapo, y no dio una que trompa. Se desmontó, y no dio una trompa, y no dio nada, y me agarró por la camisa, a ese que le tengo rabia. ¿Y por qué? Sí, para darle un poquito de lo que era un pincel, sí. Ajá. Eso fue un intento de secuestro. Ajá. Porque en la lucha, el video lo que usted ve, ya eso fue el final, pero ya yo tenía como 5 minutos aproximadamente donde intentaban meterme a la guagua. Era un intento de secuestro y con una pistola aquí atrás primero y otra aquí y luego agarrándome por aquí intentaron, y entre la lucha y la lucha y la lucha me pude salvar y echar para atrás, y después de la gente que se aglomeró, bastante gente se aglomeró, ya ellos pues decidieron irse, me llevaron el reloj, el celular, la llave de la guagua y un dinero que traía aquí atrás. ¿Es cierto que eso fue un pago, un reloj que tú compraste y y había incumplido un pago? No, porque yo tengo mucho reloj, fíjese ahí, yo tengo reloj bastante caro, no es eso. Es más por una envidia lo que hay. Mucho cabo suelto, primero. ¿Cómo cuáles cabos? Te voy a decir. Primeramente, ellos llegaron muy seguros de que lo iban a encontrar. Obviamente, alguien le avisó que él estaba ahí. Segundo, la persona que hizo el lío se atrevió a ir a sabiendas de que por ahí hay cámara. O sea, que no le importó que el país lo viera. Segundo. Es verdad. Tercero, esa persona no ha salido a la luz, no ha hablado, no se ha manifestado hasta ahora. Mantiene un silencio que es preocupante, porque si le deben ese reloj, ¿por qué no habla? Es cuarto. Se supone que ya el maestro, a esta altura del juego, debió de someterlo ya a la justicia. Él dice que fue. Si es como él dice, él lo, si él lo conoce tan bien, en estos momentos, esa persona debería de estar detenida. Yerida. Porque él está diciendo, perdón, que esa persona fue a secuestrarlo. Estamos hablando de algo muy grave. Te voy a decir, si el una maestro cosa, vio bazooka, granada, camión de guerra, camión de guerra, tanque de guerra, bomba lacrimógena, sí, bombas nucleares, gunchaco de Tubichi, espada samurai, hay que creerle, porque uno no vio la parte del video de la que él está hablando atrás. Antes de eso. Exacto. Si él vio todo ese armamento militar, yo le creo. Entonces, si él vio ese armamento, ¿por qué es que esa persona hoy martes no está presa? Él dice que conoce a uno de ellos y alguien me comentó, que no creo que sea verdad, que uno de los que están ahí fue el que echó la competencia con él en el coso en de el él. Autódromo. Ahí. En esto dijo que es amigo ahí de él. No entendí, ahora menos si que quiere, nunca. Ah, si el video. Si él dice que él conoce a uno ahora de mismo ellos, entonces, mi amor. Y entonces no fue una cuestión de envidia ni si nada. Es verdad, hay algo más. Si es verdad que es el dinero de reloj que él supuestamente debe, recuerdo que ayer el show del mediodía, repito, estaba transmitiendo en la plaza donde está la joyería. Shanti fue para allá y la corrieron. La corrieron, la seguridad de la plaza. No, habla fuera de aquí. Ahí hay algo más, señores. Esas maestro actuaciones no son por simple deuda. Ahora te voy ahí a decir, tiene que haber algo algo más. ¿Quién es la mejor amiga del medio de Cristian Casablanca? Nuria Piera, mi amor. Este caso debe esclarecerlo. ¿Sí? Nuria Piera. Ay, Nuria, Dios, mete mano, investiga. ¿Tú sabes que ella estaba celebrando? Vete a la joyería. Averigua cuánto cuesta el reloj. Averigua cuánto dio de inicial. Averigua cuánto quedó debiendo. Nuria, esto es un caso de investigación periodística, mija. Hay que decírselo de manera formal. El país, si usted tiene a Nuria y la sigue en Instagram, escriba, que necesitamos, Nuria Piera, que investigue acerca de ese caso. ¿Qué sabe?